Muy bien, estamos ya aquí en la casa de Gianni. Damián, ella es una gran artista nuestra, sanmartinense. Bueno, pues ha recorrido muchísimos escenarios y el día de hoy tenemos la dicha de contar con su presencia en el programa cultural Rescatemos Nuestro. Bienvenida, Gianni. Un saludo para el público. Muy bien, más bien muchas gracias por la invitación a su programa Rescatemos lo Nuestro y también al profesor William Peso González por la invitación, y al mismo tiempo estoy aquí para demostrarle mi talento, mi arte, que yo lo vengo practicando hace mucho tiempo. ¿Desde pequeñita? Sí, desde pequeña, desde los 8 años aproximadamente. Todo una vida, sí. Sí, a la vez. Ahora tengo 21 años y ahí vamos. Cuéntame, ¿cómo así te nace ese deseo de hacer música? Bueno, empezó cuando estaba en cuarto grado de primaria. Había un concurso de coros navideños. Y como siempre escuché a mi papá cantar, me emocioné y me sentí así como si yo quisiera seguir el ejemplo de él. Y me han puesto en la primera fila. Y canté sin siquiera saber cómo lo haría. Ahí como que me empezó me picó el bicho del arte, de la música, de la canción, y desde ahí no hay idea que yo no pare de hacer música. Los instrumentos que has escogido no son muy, muy convencionales, digamos, el violín, la tu guitarra. Voz, el género musical que haces. Sí. ¿Por qué te inclinas por el violín? Porque cuando tenía 11 años, mi tío Walter Damián fue quien me enseñó violín. En realidad, para hacer un grupo musical que es Mariachi Tarapoto, para formar parte de él, ¿no? Y desde esa edad me enseñó, me inculcó el violín, ¿no? Me enseñó, él fue mi mentor en ese instrumento. Y de ahí poco a poco ya fui ampliando mis gustos en los géneros musicales. ¿Tú lees pentagrama? Sí. Gracias. ¿Qué otro tema más? ¿Algún tema moderno tal vez que manejes un poco? ¿Cuáles son las canciones que acompañas a los mariachis? Más que nada las rancheras, ¿no? A ver. Pero hago puro acompañamiento. No, no hay problema. ¿Sí? Guadalajara, Guadalajara. ¿No puedes acompañarte cantando tú? No, es bien complicado, la verdad. Porque como tenemos el instrumento justo al lado del oído, nos es muy difícil. Cantando. Pero sí, en realidad hay ocasiones en las que acompaño, mayormente cuando hago la parte melódica con el instrumento, puedo también hacer la parte melódica. ¿Qué más podemos aprender hoy día de violín? A ver, ¿qué les puedo enseñar? Les voy a enseñar lo que es mi instrumento. El violín tiene 4 cuerdas, que cada cuerda tiene su nota. Es mi, la, re, sol. Y lo contamos desde la cuerda más delgada. La más delgada es mi y la más gruesa es sol. La parte de acá es la caracola o voluta, como podemos llamarlo. Estas son las clavijas
y todo eso forma el clavijero. Este es el mango del instrumento, acá están las notas, llegan hasta acá las notas. Estas son las Fs, el puente de mi violín, el microafinador, son 4 microafinadores, pero yo tengo solamente un microafinador. Esta es la cola de pato, la mentonera, el botón, y justamente adentro de nuestro instrumento, bueno, de mi instrumento, tengo como un palito que está ahí, que sostiene la parte superior de mi instrumento, de mi violín. Eso se llama alma. ¿Qué pasaría si no hay un alma? Es como la columna de una casa o tu columna vertebral. Se va todo y todo esto como la fuerza. No tendría sentido, ¿sí? Exacto, por la presión de las cuerdas, se cae y se rompe. Ahora, estos instrumentos también pueden ser electroacústicos. Claro, sí, hay instrumentos, hay violines que son electroacústicos, que vienen ya sin... Con la pastilla, ¿no? Con pastilla. Pero ¿cuál recomiendas tú, el natural? Puede ser en realidad cualquiera de los dos, dependiendo también de la marca, mucho de la marca de cada instrumento. ¿De la agricultora o de la estudiante? Claro, también depende de eso. Tienen que ver mucho. ¿Qué nos puedes contar alguna anécdota durante tus presentaciones? Ahí, bueno, mientras yo estaba trabajando con los mariachis Tarapoto, cuando tenía aproximadamente ya... Bueno, empecé a trabajar desde los 13 años, ¿no? Cuando ya tenía más o menos 15, 14 años. Yo aprendí de una forma empírica, ¿no? Poniendo un paréntesis. Al oído. Ajá. Bueno, me enseñó mi tío que quizás... No sabía mucho del instrumento, pero es un gran músico en realidad. Y agarraba muy mal mi instrumento. Y en una... Así. O sea... No tomaba la posición. Exacto, correcta. No lo tomaba de una forma correcta. Sí. Exacto. Y la cosa es que en una presentación de los mariachis Tarapoto, un cumpleaños, yo ni siquiera sabía las partes de mi instrumento, absolutamente nada. Y se me había roto el puente. Se me había roto, ¡clap! Y dejé de tocar. Y justamente gracias a Dios, digamos así, había otro violinista en ese momento que ya tenía mucha más experiencia que yo y me ayudó. Exacto, ese momento me fui a comprar un tris, he salido de los mariachis, he volado, he pegado mi puente. Empecé a tocar otra vez y ¡pum! Se rompió otra vez. ¡Ay! Otra vez, de otra forma se ha roto, más roto. De ahí otra vez he vuelto a pegar con el tris y ahí se quedó durante más o menos 4 años. Ay, de ahí tuve que comprar otro puente, pues no puede estar andando así. Thank you.
lo limpiamos a nuestra forma. Es un instrumento muy delicado porque al simple tope de algo ya se desafina. Ese es el problema. Sí, sí. O con el sol. Con el sol también se destiemplan las cuerdas. ¿Y cómo haces tú? ¿Tienes una niña bonita para trabajar? Sí, en realidad agradezco mucho a mi familia, a mi madre, que es mi soporte día a día, porque es gracias a ella que yo puedo seguir adelante con mi hija, porque tengo una bebita de, justamente el día de hoy, está cumpliendo 10 meses. Ah, y y es mi motor y mi motivo, ambas personas, mi mamá y mi hijita, que me ayudan a salir adelante cada día. Por ejemplo, en los mariachis, sí hay, en cualquier momento, en la madrugada, en la mañana. A cualquier hora se están llamando. Exacto, a cualquier hora. Y con el violín, pues también las clases, que uno puede dictar. De ahí, uno que otro chivito, así como diríamos los músicos, o así, eso es mayormente como vivimos los músicos, ¿no? Y ¿qué más deseas mostrarnos? Ahí hay una hermosa guitarra. Sí, claro. Podemos escuchar algo ahí, alguna canción, algo que te guste. A ver, bueno, es una canción un poco antigua, le voy a hacer un poco el intro. No hay nada. Que yo aprendí, digamos que es la segunda música que aprendí. A ver, ¿qué tal me sale? Un poco de balada, Polvo en el Viento, That's in the Wind. Más o menos la letra. ¿Y tu mamá qué dice? De la música. Sí, a ella le encanta. Se enamoró de un cantante. De un gran artista. De un cantante. Sí, y de un gran profesor también. Sí. Ella misma también es maestra, enseña a sus niños. Claro, profesora de inicial. ¿Y tu mamita, la abuelita, cómo te trata ella? Sí, mi abuelita es una mujer muy noble, de un corazón muy grande con todas las personas, con niños, con todo el mundo. Ella es un amor, en realidad, sí. Muy buena también con mi hijita, con mis primos, con mi sobrinita también, hijita de mi hermano. Es un amor, tiene un corazón muy grande. ¿Cómo te ubicamos en todo caso? Ya. Tengo mi número de celular, que es 957-415-821, o si no, en el Facebook, que estoy como Natalie Damián, en Instagram, que estoy como Yanni Nadare, algo así, y también, o si no, en mi correo electrónico, que es damiangianni01@gmail.com. Sí, claro. ¿Puedes acompañar a una orquesta de cámara, incluso? Claro, también sí. Ahorita estoy con la Orquesta de la Nacional y ahí estoy también enseñando y apoyando. Claro, ay, encantada. Yo encantada. Bien, muchas gracias. Gracias a usted. Una alegría tenerte en el programa, saber que siempre has sido una artista desde pequeñita y hoy mostrando tus dotes, tus habilidades. Despedida ya para que la gente pueda disfrutar de una musiquita más y con algún mensaje tuyo.
Gracias.